A todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a over City Management School. Mi nombre es Javier Butragueño y vamos a estar aquí. Pues ya sabéis que hemos pasado las sesiones del domingo, las hemos pasado al lunes, porque así pues tenía un poco el fin de semana un poco más libre, porque si no, bueno, pues ya sabéis que la familia también tiene que tener su tiempo, y si también tenemos que predicar un poco con el, con el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los fines de semana pues, intentábamos descansar un poquito y lo hemos pasado a, a los lunes. Así que bienvenidos a todos. Hay ahora mismo eh, cuatro personas, así que daros las gracias. Si queréis escribir por el chat, ya sabéis que podemos ir hablando pues, de varios temas. Yo siempre lo que voy a intentar durante estos días es siempre tener varios temas en los que a mí me apetece charlar, hablar, comentar y lo que sea, y bueno, pues también como van saliendo por redes sociales, pues oye, pues tendremos un espacio donde pues podemos, podemos hablar tranquilamente, comunicarnos y sobre todo pues eh, ir disfrutando un poquito de lo que, de lo que nos apasiona, ¿no? Eh, muy buenas a Neo... Arenas 15, desde, desde Medellín, Colombia, un placer. Y esto es lo que hablamos muchas veces, que es un placer poder pues, charlar aquí un rato y, y estar juntos desde, desde estos espacios. Bueno, empezando por todo, eh, quiero daros las gracias por, por la acogida que habéis tenido al, al episodio 3 de la temporada 2 con Mara Jiménez. ¿no? Hemos hablado con ella, el tema era gente gorda haciendo cosas, dígame. Porque ya, bueno, pues hace unos sketchs en, en su Instagram, en arroba croquetamente, donde, bueno, pues habla de temas de obesidad, intentando darle un contenido un poquito, eh, bueno, pues un poco humorístico, pero con una crítica muy. Muy. muy fuerte, ¿no? Y yo creo que. Es súper interesante. Hablamos con ella y la verdad es que fue una charla muy bonita. Yo creo que se quedó corta. A mí me hubiera encantado poder hacerla de muchísimo más tiempo. Y de hecho, luego nosotros nos quedamos hablando con ella. Entonces, eh, yo siempre os digo que, que la disfrutéis. La tenéis aquí. Os la voy a compartir eh, por si queréis tenerla, eh, verla o lo que queráis. Vale, es decir, que ahí la tenéis en el chat. Y si os gusta o no os gusta, pues bueno, pues lo comentáis, manita arriba, manita abajo, lo que vosotros queráis. Ya sabéis, yo lo único que os pido siempre es que sean, pues, mensajes que, que, no, que no falten al respeto y sobre todo el, la idea que teníamos con esta charla, Mara y yo, era ver que aunque hay cosas que a lo mejor no tenemos, eh, no tenemos ideas parecidas, similares o incluso que debatimos sobre alguna idea, pues que se puede hablar tranquilamente. Es decir, que no hay que ni insultar, ni hay que. hay que respetar. Sobre todo respetar las dos opciones. Porque ella a lo mejor ha tenido una vivencia con los médicos. Los médicos se enfadan porque piensan que se lo estamos diciendo a todos. Y no, no son todos. Es decir, por suerte hay muchos que, que lo que quieren es aprender, que lo que quieren es mejorar, como yo, ¿vale? Que a lo mejor durante algunas etapas, pues he hecho cosas que a lo mejor no debía porque nadie me las ha enseñado. Entonces, casi siempre se suelen hacer las cosas con las herramientas que tienes en ese momento, que no significa que sean las mejores. Entonces, bueno, pues desde ahí daros las gracias porque ha estado bastante bien. Yo antes de comenzar con otros temas, sí que me gustaría también que viéramos, eh, bueno, pues algunas ideas que ya hemos lanzado por redes sociales, ¿no? El tema del bullying. A mí es un tema que me, que me llega un poco, que, que creo que hay que corregir, que, que bueno, pues que, que todas estas burlas... Pueden de alguna manera, como vimos en el capítulo con Mara, pues llevarte a una situación de un estrés muy fuerte, que, incluso un trauma, que no sabes cómo gestionar, que tú ves la sociedad que es de una manera, y que, bueno, pues que tienes que, que saber gestionar, y si a tu alrededor no tienes a gente que te está apoyando, que te está ayudando, que te está de alguna manera redirigiendo, pues se pueden complicar mucho las cosas. Por eso yo siempre digo que el tema de la obesidad no es tan fácil como se piensa, porque hay muchos factores que como entrenadores, además tenemos que hacer un juicio crítico. ¿Qué entrenador en su carrera ha tenido una buena asignatura de psicología o de comunicación? Y nos han estado explicando esto, o esto o nos hemos formado eh, de manera externa, o nadie nos lo ha contado. Vamos, yo lo que he vi vivido durante muchos años en la universidad ha sido que de entrenamiento tenemos muy buenas capacidades, tenemos muy buenas competencias, sabemos planificar, sabemos eh, programar, tenemos una gama de ejercicios muy interesante, pero luego, a nivel de inteligencia emocional, quien la tiene, la tiene, y quien no, pues oye. Pues es que vamos, tenemos entrenadores que, que, que es complicado, ¿no? Entonces, eh, claro, el, ella, bueno, Elena me dice que, que si no sería tan fácil si no fuera anónimo. Sí, pero bueno, pero yo sigo diciendo que esto es respeto. Yo puedo que también crearme una cuenta e insultar y no lo hago por respeto, ¿no? Porque cada uno tiene sus. Sus propios mensajes en las redes sociales lo que nos ha hecho ha sido poder difundirnos y poder hablar con gente de Colombia, con gente de, de Argentina, con gente de Chile, con gente de España, de manera online. Entonces, cada uno tenemos un mensaje que no te gusta. Oye, pues elimínalo, bloquealo, eh, no lo veas si quieres. Y yo, por ejemplo, ha habido gente con la que no comparto mis ideas y lo que hago es, oye, mira, ¿quieres que tengamos una charla? Eh, hacemos un debate, eh, oye, pues mira, esto que dices, a lo mejor no me no, no, no he entendido muy bien por qué. ¿Me puedes explicar bien el motivo? De manera respetuosa, de manera siempre intentando aprender, porque puede ser que es que yo esté equivocado, es decir, no puedo tener la, desde la humildad de decir, oye, yo no puedo, no tengo. La verdad absoluta, ¿vale? No tengo la verdad absoluta. Creo que a día de hoy tengo un conocimiento que me gusta poder explicar, pero que no sabemos todavía si, si queda mucho por aprender y, sobre todo, bueno, no sabemos si sí, queda muchísimo por aprender y, sobre todo, por debatir, por hablar y demás. Porque, por ejemplo, este tema con Mara, mucha gente no lo, no lo comparte. Es decir, es, es que no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, y ya está. Entonces, ahí es la parte donde yo creo que esa inteligencia emocional, pues no, no, no está bien trabajada. Y bueno, pues a lo mejor tiene una parte de razón porque en el proceso de querer tiene que pasar por muchas etapas y sobre todo tener muchas herramientas para ir mejorando y a partir de ahí a lo mejor utilizar el ejercicio y otras herramientas como puede ser la alimentación. Pero está claro que si está en un proceso, en ese proceso en el que la alimentación le genera mucha ansiedad, en el que la gente que está a su alrededor le genera mucha ansiedad y en el que el ejercicio es un debería, debería hacer el ejercicio, en vez de me gustaría hacer ejercicio, pues oye, pues tendré, tenemos un problema, ¿vale? Y sobre todo luego, pues estas partes es que son muy importantes, ¿no? El bullying luego, por eso nos llega mucha gente que no quiere ir a un gimnasio, que no quiere eh, que le vean, que se ven en un espejo y, 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 oye, que se ponen a llorar y que se sienten mal con su propio cuerpo. Entonces eso hay que trabajarlo mucho con profesionales, ¿vale? Entonces... Eh, fijaros que aquí hay una parte que a mí me interesa mucho que es eh, también el, la, la, la entrevista que hicimos en la temporada 1 con santos voy a vamos a ver si puedo cambiar la pantalla y también lo quiero os lo quiero compartir porque creo que fue una entrevista muy chula vale Os la voy a poner aquí eh, vamos a pasar desde aquí y vamos a pasar a eh, pues creo que toda la parte Mira, vamos a pasar aquí vale y bueno pues mira fijaros en esta parte yo creo que Mentalidad, se va a escuchar vamos y se puede a escuchar. manifestar clínicamente de forma diferente es decir todos hemos oído hablar a lo mejor de los episodios eh, de vómitos todos oír oír hablar del uso de laxantes del uso de dietas muy restrictivas de los episodios de atracón serían como distintas manifestaciones pero qué tienen todas en común pues bueno vamos a encontrar personas que están intentando controlar a través de cómo, de cómo se alimentan en su día a día, otras variables como pueden ser el peso, mejorar la condición física, pero en el fondo lo que están intentando controlar es una situación emocional. Es decir, son personas que buscan sentirse mejor. Yo por eso siempre en clase lo, lo planteo de la siguiente manera: que en una bueno. conducta alimentaria, eh, a los clínicos, médicos, enfermeros, nutricionistas, entrenadores, psicólogos, estamos acostumbrados a verlo como patología. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la primera aproximación que van a tener estas personas a este problema es como una solución. ¿Habéis escuchado esto? Esto es súper interesante. Se ve como si fuese una patología, pero el primer acercamiento es una solución. Una solución para resolver un problema. Si os fijáis y escucháis la entrevista con Mara, una de las cosas que dice es, eh, yo empecé a intentar adelgazar porque quería de alguna manera... Eh, que primero, que no hubiera burlas y segundo, entrar en un grupo social, que era el de los amigos, ¿no? Entonces, ella decía: si yo bajo de peso, a mí va a desaparecer esto. Por lo tanto, la primer, lo primero comienza con una necesidad que tiene. A partir de ahí, con nueve años, que, que ya lleva varios. Lleva casi cuatro años con esos mensajes, es cuando aparece, por eso hablamos de que se va desbordando, ¿no? Entonces esa parte es súper interesante que nos comenta Santos. Él es psicólogo clínico, él tiene, él trabaja en un centro, en un grupo de investigación que se llama Anovas y, y está trabajando ahora mismo en una clínica eh, que trabaja con trastorno de la conducta alimentaria que se llama eh, Centro Item, ¿vale? Es decir, es una defensa, es con una enfermedad autoinmune que uno desarrolla para intentar defenderse de algo que le está ocurriendo en el día a día real, ya sea ansiedad, ya sea... fijaros que esto es súper interesante, es como una enfer es como un sistema eh, que está intentando defenderse, ¿no? De un de un estrés que le está generando en el entorno social, eh, en lo que intenta de alguna manera es tener un control sobre una parte emocional que puede ser, oye, si es que yo sí como, pues voy a engordar, voy a dejar de comer como supuestamente estoy comiendo y a partir de ahí empiezan una serie de circunstancias que se ven potenciadas por eh, el entorno que le tiene por ejemplo sus eh, sus, sus familiares ¿no? es que le preguntan y pero y cómo me haces esto pues eh, todo eso es una presión añadida y entonces ella deja de contar las cosas y a partir de ahí como se corta la comunicación ya empezamos a tener otros problemas. Sea problemas familiares, ya sea que se está metiendo conmigo en el instituto o que acabo de romper una relación muy larga y me han hecho mucho daño. Es decir, hay un problema real y entonces yo me intento defender a través de este intento de controlar mi cuerpo, mi condición física. Que no nos podemos olvidar que por variables culturales tenemos asociadas a que una mejor condición física va a ser más éxito y más felicidad. Fijaros, esto es súper importante, ¿no? El tema del, de la composición corporal, cómo se ve como algo de éxito y ahora se potencia mucho más. Es decir, las redes sociales lo que han hecho ha sido... Pues ser un altavoz de algo que solo vemos y que además eh, parece como que queremos, ¿no? Es decir, esos cuerpos, esa vida, ese, ese estilo que, que mucha gente muestra que no es real y que detrás de eso hay muchos problemas. Y yo lo que siempre os he dicho, incluso en otros vídeos, ¿no? Eh, que pues tenemos gente que se dedica a ello, que trabaja seis, pues están seis horas ahí entrenando, y oye, que, lo, que perfecto, que a mí me parece bien, pero es, es lo que le tiene el tiempo dedicado, ¿no? Y luego, pues, oye, que hay mucha gente que detrás de eso no sabemos a nivel mental o a nivel emocional cómo se encuentran entonces lo que te pueden vender es algo que nosotros no conocemos qué es lo que ocurre que cuando mara pasó todo esto tampoco había esas redes sociales por eso está viendo estos problemas que estamos encontrando ahora con los adolescentes en temas de, de autoimagen percepción autoestima etcétera etcétera no y bueno yo creo que también es bueno tener otro tipo de patrones vale no significa eh, que digamos que eso es bueno, significa que existen esos patrones y cómo se debe hacer, ¿vale? Y sobre todo que nuestro mensaje de difusión pues empiece a cambiar. Esto que estamos haciendo ahora, yo lo agradezco a todos los que estáis aquí de manera eh, online, que estáis viendo y que porque esto es una manera de, de comunicarnos no y esto muchas veces desde la ciencia yo esto no lo decía en el grupo de investigación pues al final lo que haces es publicar estás hablando con gente que está dedicado a la investigación o al entrenamiento y yo lo que quería de alguna manera pues era difundir y hablar con gente real que lo está pasando mal que o que lo ha pasado mal con sus experiencias porque de esas se aprende mucho yo personalmente de donde más he aprendido ha sido de la práctica no entonces bueno pues eso me, me interesaba mucho y esta parte con Santos la verdad es que fue súper súper interesante vale entonces bueno pues esta parte eh, os agradezco os, os diría que que si que si queréis pues que pues oye que también le escuchéis o lo paso también por aquí si queréis y bueno pues la verdad es que esta fue una de las primeras de los primeros podcasts que hicimos y el audio como fijáis no es el mejor pero bueno, la verdad es que como todo, pues se va aprendiendo. Esto es como en el Twitch, ¿no? Los primeros pues fueron un poco caóticos. Ahora ya habéis visto que incluso cambiamos las pantallas y demás. Y yo estoy convencido de que iremos mejorando. Pero bueno, que al final esto es como, como todo, ¿no? Que, que bueno, pues tienes que ir poquito a poco, ir aprendiendo y ya está. Bueno, pues esto, eh, yo eh, haré un vídeo específico con la entrevista de Mara, posiblemente, si puedo esta semana bien y si no la semana que viene, pues hablando un poquito de todo, ¿no? De, de ir parando poquito a poco para poder hablar un poco más de cada cosa, ir dando mi opinión, porque con Mara, la verdad es que aunque hablé más de lo que quise. Eh, yo intentaba que ella explicara bien todo todo cómo se sentía y, y a veces cuesta a veces cuesta pues no dar tu opinión o tus ideas y demás y digo bueno pues si yo luego lo puedo hacer en el Twitch y podemos seguir hablando debatiendo y, y demás así que bueno pues eso, esa era una primera una primera parte vamos a voy a poner ahora la esto es aquí. Y bueno, pues eh, comentaros también que ahora está el segundo, con, el sexto congreso internacional de la Sociedad Española de Nutrición y Medicina de Precisión, ¿vale? Que también que es un, pues es un foro médico súper interesante. La verdad es que. Eh, yo, mira, voy a poner. Ey, perdón. Os voy a poner aquí el, el congreso también. A ver, un momentito. Mira, vamos a ponerlo aquí. Para que lo veáis también, que, que la verdad es que es un congreso que está con mucha gente. Por suerte estamos varios compañeros. El, prog el programa del congreso es, eh, es muy, muy, muy bueno. Empe empezaba hoy, ¿vale? Empezaba hoy. Y, y bueno, pues como veis aquí, vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis. ¿Vale? Aquí. Pues está, va, eh, Pedro Carrera Bastos va a empezar hablando de inflamación y COVID, esta es súper interesante, eh, papel de las ciencias ómicas en la nutrición de precisión, está el doctor José María Ordovás que pues para mí es un, pues, una persona que tiene un conocimiento y es un top, ¿vale? Eh, nutrigenética y cronodirrupción, ¿quién modula a quién? Pues son... son... Eh, charlas súper interesantes: dietas vegetarianas con modelo de control de la resistencia a la insulina, eh, luces y sombra de la dieta cetogénica, con el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, muy conocido también. Y luego, pues oye, tenemos el día 23, pues vamos hablando de la genómica, de la medicina neuroendometabólica en la salud de precisión, con la doctora Paula Martín, eh, la doctora Estrés en, en Instagram. Eh, bueno, tenemos manejo de precisión, en nutricéuticos en, la, en, la, en el abordaje del cáncer. Herramientas sinérgicas por función mitocondrial en la salud de precisión. Oye, pues esta, esta parte de la, mito, de la mitocondria es súper interesante y está, está, en, está en auge, ahora se está publicando mucho, es un tema muy complejo, es muy, muy, muy complejo, pero muy interesante. Y luego el día 24, por suerte, pues nos han contado con nosotros, yo estoy súper contento porque mira, tenemos... Al doctor Felipe Isidro, ejercicio físico, un aliado en la prevención y reversión de la fragilidad asociada al envejecimiento. Va a hablar de ejercicio y una población adulta mayor y estoy, estoy convencido que va a ser una charla súper chula. Eh, luego tenemos al Walter Suárez Carmona, el hueso, el gran olvidado de la salud sistémica. Eh, luego voy a ir hablando yo de abordaje desde el entrenamiento al dismetabolismo visceral FAT dependiente. Hablamos un poco del, del tema, de, tema del tejido adiposo, del músculo, de cómo van a influir, del yin y el yang. Bueno, un poco, eh, últimamente estamos hablando mucho de eso porque es verdad que entendemos que la capacidad muscular, o sobre todo qué capacidad muscular tenemos y qué señales manda a nivel endocrino, son fundamentales para mejorar el equilibrio y la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues nosotros tres eh, formamos parte del grupo de ejercicio de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, que por suerte yo este año he empezado a coordinar. Antes lo coordinaba Felipe Isidro. Y yo ahora lo estoy coordinando durante tres años. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, vamos a hablar de, de este tema, del hueso, que yo creo que del, del envejecimiento y del tema del tejido adiposo. Ellos son temas súper interesantes, pero es que fijaros luego, tenemos a dos personas que también son muy top, que es Carlos Saavedra, que es cómo deshacer la glipolipotoxicidad. Intra miocelular pandémica desde el ejercicio y la caminata bajo análisis, un potencial camino hacia la enfermedad metabólica. Aquí, bueno, Jorge Luis Roy, que, que es muy crítico con la caminata o con el paseo, con el entrenamiento, pues un poquito más de baja intensidad, pues no, también lo va, lo va a explicar. Y luego tenemos unas sesiones en tenemos estas son en diferido y luego lo que tenemos es una mesa redonda donde vamos a ir hablando un poco de, de todo este tema. Y bueno, pues el día 25, pues sigue, la verdad, eh, la medicina natural en tiempo de COVID, la oxitocina y su interés en la práctica clínica, los probióticos, pues la vitamina D, neuromodulación y regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay gente muy buena. Y eh, un programa súper súper interesante, ¿vale? También os lo cuento por aquí, os lo dejo por si queréis echarle un ojillo, porque yo creo que merece, merece la pena, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, vamos a seguir, yo creo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que ponías hoy en el, en el Twitter, ¿no? Que era pues un poco esto, ¿no? El método japonés para adelgazar rápido con solo 10 minutos al día, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿esto, esto qué es, no? ¿Esto cómo, cómo puede ser? Bueno, pues es, ¿vale? Esto es lo que hay en la, en, en, en la vida donde nosotros, pues, pues, estamos, ¿no? Que Vamos a pasar por aquí. Ahora, venga, vamos a meter esto, ¿vale? Para que lo podamos, para que lo podamos ver. Bien. Entonces, bueno, nos encontramos si quieres perder peso y además te sientes poco ágil, cansado y taciturno, este plan de ejercicio japonés para adelgazar te va a gustar. Pues eh, claro, la gente ve rápido, ve el eh, solo en 10 minutos al día, pues ya son mensajes de marketing que va que llama. Ve la palabra método y aparece que es como muy cool, pero es el tema de japonés, ¿no? Que es esto que me decimos, bueno, pues esto es esto es la bomba, ¿no? Y bueno, pues nos vamos y demás. Y bueno, pues vemos que la japonesa Kouru, campeona nacional de aeróbic en su país, y una famosa entrenadora personal, basado, pues, creadora de este método basado en liberación miofacial. Pues sabéis si me explicáis, si me encontráis algún artículo científico que hable de liberación miofacial y pérdida de peso de 10-12 kilos con un programa, con una pelota de tenis, pues me lo, me lo decís porque, porque yo no lo he encontrado, ¿no? Eh, pues. Tras 40 años de experiencia y haber ayudado a más de 600.000 personas, esta experta pues, vende su libro, adelgaza con Kauru y bueno, pues dice el método japonés para adelgazar rápido con pelotas de tenis. Bueno, pues oye, dices utilizar una pelota de tenis para destensar los músculos y ganar elasticidad mediante ejercicios sencillos. Esto lo que va a hacer es acelerar el metabolismo, perder peso, ganar movimiento, eh, rea eh, reajustar todo el cuerpo. Reducir la sensación de frío en los pies gracias a la mejora del riego san sanguíneo. Bueno, ahí pues, destensar las fascias. Bueno, pues a lo mejor si esto sí si es como un fan roller, pues todavía lo entiendo. Pero acelerar el metabolismo. Es que yo, estas cosas del acelerar el metabolismo, te juro que a mí me dejan alucinado, ¿eh? Porque yo siempre digo, pero vamos a ver, esto del metabolismo, mira, voy a intentar a ver si lo encuentro por aquí, porque lo debo tener por aquí. Y, y yo digo, pero ¿cómo se puede hablar tan. tan Así del metabolismo cuando es algo súper complejo y que además eh, que es súper complejo y súper complicado. O sea, que no podemos hablar del metabolismo como si fuese esto. A ver, vamos a ver si lo, lo, lo encontramos. Que yo creo que lo tengo por aquí. Esto no lo había, no, no me lo tenía preparado este. Este, este enlace. Bueno, si no ya lo pasaré por aquí para que lo veáis. Lo tengo todo, lo tengo todo en, en un en un Excel donde voy poniendo todo lo que me interesa, pero a veces me cuesta encontrarlo. Tengo que buscar una otra forma de, de hacerlo. Bueno, lo encontraré. Bueno, pues vamos a seguir con ello. Entonces llega un momento en el que dice. Eh, Vale, vamos a hacer las cuatro ejercicios incluidos en el método japonés para adelgazar. Y digo, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué cuatro ejercicios pone para ver si. Yo qué sé, pues como siempre digo, vamos a intentar a ver si aprendo algo o si hay alguna cosa que me pueda interesar. Y dice: El libro incluye la, total, eh, incluye la totalidad de ejercicios que uno debe realizar si quiere adelgazar y obtener los resultados mencionados. Pero para que te hagas una idea, hemos seleccionado cuatro de ellos. Y yo pienso, bueno, pues habrá seleccionado cuatro que digas. Bueno, pues esto interesante, ¿no? Y dices, eh, el primero, veo relajación de la planta de los pies. Músculos de la planta de pierna, Ajustarás el arco plantar y la pelvis. Y utilizarás la cintura. Y ahora ¿y esto qué gasto energético tiene? Que esto cómo te va a hacer adelgazar. Esto, otra cosa es que esto estemos trabajando, uno de los eslabones débiles. Que tiene una persona con sobrepeso y obesidad que son la planta del pie, sobre todo gente con una obesidad, pues, un poquito más elevada, de 150 kilos. 160 que, que pueden tener las plantas del pie pueden tener pie plano y nos podemos encontrar que hay que hacer un trabajo pues de ese eslabón débil en concreto pero no solo la planta del pie sino que tenemos que trabajar también la dosiflexión, que puede estar alterada y luego nos va a condicionar a hacer ciertos ejercicios esto es una de las cosas que nosotros explicamos en el en el curso de, de, de planificación bueno de hecho esto fijaros que esto mira eh, lo voy a poner aquí para que también lo veáis. A ver si está abriendo. Porque cuando nosotros hablamos de los eslabones débiles, ¿vale? Mira, aquí este es como el módulo 2. Nosotros hablamos de los eslabones débiles y vamos hablando de la bóveda plantar, de cómo puede, eh, cómo puede de alguna manera eh, provocar dolor y problemas en la actividad. Vemos un poquito cómo el peso puede eh, incluso a, m, ejercer cargas mecánicas que... Luego, pues de alguna manera eh, puedan hacerte que aparezcan dolores o una posición incorrecta y que hay que trabajar. Pues vemos un poquito por qué son las causas del pie plano. Bueno, vamos trabajando sobre todo la, en pues, las zonas de inserción, la zona media, cómo trabajar la fascia. Bueno, pues esto eh, vamos trabajando sobre ello porque creemos que es interesante y sí que hay ejercicios que pueden ser, pues oye, pues pueden ser de interés porque luego hay ejercicios como este que vais a ver aquí, que luego se están utilizando eh, la planta del pie o, que, o la dorsiflexión, ¿vale? Entonces hay que tenerlo fuerte, pero bueno, al final... Eh, esto, esto no es un ejercicio para tener un gasto energético o perder peso, pero digo, bueno, pues nada vamos allí, ¿vale? Well Fitness nos dice, únicamente se utiliza para relajar la fascia plantar y eso afecta toda la tensión de toda la cadena posterior ya, pero bueno, pero estamos hablando de, de, de destensar a lo mejor eh, utilizar ese, esa parte del eslabón débil para de alguna manera que no produzca dolor o que encuentre una mayor relajación, pero en cuanto a gasto energético para poder adelgazar Tú me dirás qué, qué tiene esto, ¿no? Eh, y luego, pues esto como el foam roller, pues es útil únicamente para ganar un poco de rango de movimiento en ejercicios isométricos. Dice, pues, pues eso no nos sirve tampoco para nada si no lo acompañamos de ejercicio, ¿vale? Relajación de los gemelos, ¿vale? Entonces, pues igual los ejercicios dedicados a trabajar los gemelos, nuestro segundo corazón. Dice aquí, pues yo tener un, cor yo tengo dos corazones que no caben en un puño porque mis gemelos son. De, pa, pa, de aquí no te menes, tengo unos gemelos que, esto, eh, bueno, mi padre también los tiene, y que, son, que son enormes, o sea, son así. Eh. Yo para relajar tengo, necesitaría una sesión de tres horas. <laughs> vale, ya os, haré, ya os haré una foto de, de, los, de mis gemelos porque, porque es que son enormes. Y luego, eh, alivia la tensión de los glúteos, luego me va a hacer una, con un ejercicio con pelotas para activar los glúteos, estira la musculatura de las nalgas. Y luego este ejercicio que yo digo, pero esto que está buscando las llaves que se le han caído o algo, o qué, porque yo pienso, pero vamos a ver, en serio, ¿alguien se puede creer que con estos ejercicios alguien puede perder peso? En serio, todos los días haces esto, que vas a perder peso. Venga, hombre, o sea, que, pero menuda estafa, menuda estafa, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y todavía, y es que a mí me llama mucho la atención que sean capaces de, y, y que vendan, y que vendan mucho, o sea, es que me llama mucho la atención. Pero bueno, yo creo que esto eh, hay que tomarlo como lo que es. Esto puede servir, bueno, puede servir para trabajar los eslabones débiles. Puede servir, como dice Wolfhinners, well pues para trabajar de alguna manera, relajar las fascias plantar o si queremos hacer un trabajo de pues, eh, pues eso, de trabajo miofascial, pero para poco más, para ganar rango, eh, rango de movimiento antes del entrenamiento, pero estos cuatro, si son de, de, del libro, me selecciona estos cuatro ejercicios que supuestamente deberían ser los más interesantes para la pérdida de peso, que es lo que te está intentando vender, ¿no? Para adelgazar rápido con solo 10 minutos al día. Pues entonces... O sea, si realmente esto es lo que me está diciendo, pues oye, la estafa es, es, es enorme, ¿no? Es decir, no, no sirve para nada, ¿vale? Para nada. Entonces no hagáis caso a esto, no hagáis caso, porque es que tenemos, vamos a ir haciendo una, una, un, de alguna manera, un, un pequeño, pues. Eh, Espacio donde vamos a ir hablando de esto. Porque, por ejemplo, luego, claro, vamos a encontrar, por ejemplo, adelgazar, andar para adelgazar. Pues andar ya es una actividad física total diaria que podemos utilizar, pero oye, para perder peso también tenemos que andar mucho, ¿eh? Y tenemos que andar a una intensidad. Entonces, bueno, pues... Eh, pues la dieta es lo verdaderamente esencial para perder peso. Si andas, pues mejor que mejor. Pues si te están diciendo el tema de andar, pues ya sabemos que son como pues pequeños estímulos visuales que te intentan llevar para hacer un clic. Pero es tenemos que tener control de la alimentación, tenemos que controlar de alguna manera eh, lo que vamos lo que vamos moviéndonos y sobre todo la intensidad que es lo que hemos visto en en, en algún vídeo anterior como esa dosis de ejercicio que es lo que tenemos que controlar. No, vamos vamos a vamos a ponerla. Venga, vamos a vamos a poner esta esta imagen de la dosis, nos vamos a ir otra vez a aquí, a ver, a esta que pusimos en su día. Aquí. Donde nosotros hablábamos de la dosis. Mira, voy a meter. Eh, voy a terminar un momentito, ¿vale? Que esto es una cosa que quería hacer. Os voy a presentar a, a Adrián Castillo. Porque es que estuve hablando con él y ellos son los amigos de Fisac que tienen ahora, dentro de media horita, tienen. Eh, ellos empiezan un Twitch. Súper interesante. Y quería presentarlo Un momentito, ¿eh? Voy a admitirle. Vale. Hola, oh, Javo. Javo. ¿me escuchas? Javo. Sí, yo te oigo. ¿Tú a mí me oyes? Lo tienes apagado, pone. Eh... Ah, vale, ahora. Ahora sí. Sí, no sé si se oirá. Si te lo bajas vale. o te pones el... Bueno, pues... Eh, bueno, eh, a la gente que esté viendo, pues os presento a Adrián Castillo. Él es uno de los fundadores de Obesity y de Obesity, de FISAC. <laughs> ya te estaba... Más me gustaría ser uno de los fundadores de... <ríe> de... <ríe> ya te estaba metiendo aquí en el, en, el, en el grupo. Bueno, tú eres profesor, o sea que realmente tú formas parte del equipo, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Bueno, pero la, la verdad eh, que encantado, ¿eh? ¿eh? Has hecho ahí algo precioso. Muchas gracias, Adri. Nada, pues esto, que, eh, yo he hablado con Adri porque quería hablar, bueno, pues queríamos probar también una parte de meter a otra persona, ya habéis visto que se ha desconfigurado un poquito. Esta realmente no sería la pantalla original que tendríamos, pero, pero bueno, voy a poner eh, vuestro perfil para que se pueda ver. Un momentito. A ver si puedo. Un momentito, ¿eh? Que ya sabéis que esto de las tecnologías, esto del Twitch es una, esto es una historia. Esto es un yo, historia. Ahora, yo ahora mismo que tengo un, un directo en cuestión de media hora, estoy intentando <laughs> configurar eh, las ventanas con PowerPoint y eso y no, se me, y no se me abren ninguna. Así que me queda media hora y ahora mismo estoy eh, con diazepanes. Bueno. Tranquilidad, porque al final yo siempre digo lo importante es eh, lo importante es que, que estemos y que al final el mensaje que queremos dar pues es un poco pues el de divulgación, el de explicar un poquito algunas cosas y, y, y bueno, después que nos queremos eh, aquí y y que nos escuchan cinco personas, que también hay que tener en cuenta. Pues es que, hombre, claro, a ver, yo mira ahora mismo hay seis personas aquí, ¿vale? seis personas en el, el de espectadores, o sea que son poquitos. Luego sí que es cierto que visualizaciones hay algunas más porque a lo mejor en este momento no, pues no se pueden conectar todo el mundo, pero eh, bueno, pues eh, la verdad es que es, es, es interesante porque es otro medio de comunicación. Aquí tenemos gente de sí, Colombia, desde que le mandamos un saludo, alguien de México, gente de aquí también de España, pero que vive a lo mejor en Galicia, o sea que es una forma de comunicación súper interesante. Absolutamente. Entonces, bueno, Adri, eh, explícanos un poquito porque hoy... Hoy tenéis un invitado súper interesante. Yo hoy en el grupo de Telegram, yo tengo un grupo de Telegram donde voy escribiendo eh, lo que voy a estudiar en esta semana, ¿vale? Yo esta semana tengo seleccionado varios artículos y, sobre todo, esta semana me voy a centrar en el aspecto mitocondrial y el entrenamiento, diferentes tipos de entrenamiento, tanto aeróbico como de fuerza, cómo afectan a la mitocondria, ¿vale? Porque considero que se está vendiendo mucho el entrenamiento de fuerza, pero sé que el entrenamiento también de resistencia es, un, es fundamental para, la, para la, la salud de la mitocondria. Absolutamente, absolutamente. Yo eh, creo que está minusvalorado. Yo creo que también, ¿eh? es decir, creo que se ha ido todo un poco al entrenamiento todo de fuerza, 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 y no nos damos cuenta que el entrenamiento de resistencia. Eh, tiene la capacidad de, que, de aumentar nuestro consumo de oxígeno, por lo tanto nuestras demandas van a ser mucho mayores y al final la mitocondria va, va a, a necesitar utilizar ese oxígeno y es, le vamos a generar un, un estresor al que se tiene que adaptar, ¿vale? Pero hoy vas a hablar, y, y hay una parte que es fundamental dentro de, de ese proceso, que es el estrés oxidativo, y yo creo que hoy vais a hablar de, de eso con, con una persona. ¿Quién es, ¿Quién es el invitado de hoy? Es, eh, es David Morales Álamo, que es un investigador eh, de la Universidad de Las Palmas, es discípulo de, eh, del gran profesor Calvet, y nos va a hablar eh, un poco de, de qué es el estrés oxidativo, qué impacto pueden llegar a tener, por ejemplo, los antioxidantes en las adaptaciones eh, producidas por el ejercicio físico. También va a hablar de la, eh, del último artículo que ha escrito para la revista de FISAC Magazine. Muy y bien. nos va a hablar también de de cómo para él está cambiando eh, la forma de dar clase en tiempos de en tiempos de pandemia porque claro ahora tenemos una gran eh, tenemos una gran afluencia o sea, tenemos, o sea, hay una gran cantidad de información ahora se hace todo casi online y yo creo que el modo de dar clase de los profesores tal y como se eh, ta, eh, ta, eh, o sea, tal y como se hacía hace, hace Dos años, cinco años, incluso muchísimo más, eh, muchísimo más atrás, pues creemos que es muy diferente. Entonces, ver un poco cómo los profesores están cambiando su modo de dar clase y su modo de interactuar con los alumnos. Bueno, pues súper interesante. La verdad es que, bueno, yo lo que te dije, Adri, también era que íbamos a probar, como estamos pues somos muy novatos en esto, pues vamos a hacer sí. también alguna cosa que nos comentó WellFitness, que a mí me está ayudando también mucho. Vamos a intentar hacer. Un ride que es llevaros a vuestra página para la gente que quiera, pues, terminar cuando terminemos aquí, de alguna manera, pues, que puedan estar viendo a vosotros porque creo que la, la charla va a ser súper interesante. Y así también nosotros vamos colaborando entre nosotros, que creo que es súper interesante y, y, bueno, pues, que intentemos difundir la ciencia de otra, de otra manera, ¿no? Por supuesto. Pues muy bien, Adri. Eh, no te voy a quitar más tiempo porque sé que estás con mucho jaleo y que tienes que configurar. Es que ahora mismo. Estoy, o sea, estoy, que es que no sé cómo lo voy a hacer, porque he eh, hecho tres tweets. O sea, este es el tercero. El primero se me rompió el ordenador. El segundo lo hice con un ordenador que no era mío. Y este es el tercero, que lo voy a hacer con mi nuevo ordenador. Estoy instalando todo y no me funciona. Bueno, escucha, Adri. En el peor de los casos, si aunque se tenga que retrasar, me avisáis y lo podemos hacer, yo qué sé, lo, no sé, lo intentamos hacer de otra manera. Lo bueno es que no hay mucha gente esperándonos, pero bueno, los que nos esperan son muy fieles, eh, como mis padres, entonces quiero, quiero, quiero que, quiero que estén, o sea, quiero, quiero, que salga todo bien. Bueno, ayudar. Pues, si te, te dejo para que, para que, o sea, si quieres salte de la, de la, del, de la charla y, bueno, yo, y... Yo, yo me meteré luego, ¿vale? Vale, y de paso invitarte para los próximos Twitch que hagamos, que, o sea, que o sea que para nosotros eres un referente y queremos que estés ahí. Así que claro. más que invitado. Sí. Ahora espero que nos invites tú a nosotros. Hombre, yo en cuanto tenga, en cuanto tenga la configuración también de esto para peter a tres o cuatro personas, ahora mismo te tengo a ti, pero estás sin nombre. Es decir, que no, no, no he conseguido que se haga el nombre. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? O sea, él es Adrián eh, Castillo, eh, es investigador, es el CEO de también con, junto con Javier Morales y Pedro eh, de la revista o del magazine Fisac y de la página web Fisac. Que hablan de fisiología, de salud, de ejercicio y que yo creo que, que es muy interesante que le sigáis. Así que, Adri, te dejo y mucha suerte gracias, con el canal. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos. Por simplemente era por queríamos probar un poquito, queríamos hacer alguna, alguna prueba, que conocierais a Adrián, estar con algún compañero, eh, yo con Adrián coincidí en el laboratorio de fisiología del esfuerzo, yo estaba de técnico allí, eh, yo, yo tenía una plaza allí en la universidad y él era alumno, entró, eh, muchos alumnos se forman en el laboratorio como becarios, se siguen formando, de hecho aquellos alumnos que veáis esto, pues que yo os recomiendo que entréis siempre que podáis. Y cuanto antes, algún laboratorio, ¿vale? Para que os enseñen, para que veáis proyectos de investigación, para que veáis el funcionamiento de los grupos, eh, cómo se hacen pruebas. Os van a enseñar mucho. Yo aprendí muchísimo, yo iba intentando enseñar a la gente, eh, intentaba hacer lo mejor que podía y sé que en los últimos años a lo mejor no fue lo mejor posible porque yo eh, tenía mucha presión y mucho estrés en ese momento y además con muchas ideas de querer. Eh, salir con este proyecto de Obesity Management School, no sabía cómo hacerlo, iba a dejar un trabajo eh, que, era, que era pues bueno, ¿vale? en un sitio que me gustaba y en un sitio que yo tenía que había soñado en trabajar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es difícil. Pero bueno, la vida es así y ahora estoy muy contento de estar con todos vosotros y también, pues, de seguir en contacto con, con esta gente que va. Que está, compañeros que han pasado por el laboratorio y que se han convertido también en referencias, en amigos, y sobre todo que son muy muy buenos en lo que hacen. Entonces, cogiendo y partiendo un poquito de, de todo esto, pues que os he cortado porque es que, como habéis visto, se tenía que, que ir luego a preparar todo porque ellos empiezan a las 8. Eh, pues estábamos hablando de la dosis, ¿vale? De la dosis de ejercicio. Entonces, para una de las, de las cosas más importantes que vamos a tener en, en nuestra profesión es esto. es decir, nosotros vamos a tener que saber eh, individualizar la carga de, de, de la carga, sobre todo de la intensidad a la que vamos a trabajar, el tipo de entrenamiento que vamos a hacer, la velocidad a la que queremos ejecutarlo, los movimientos que queremos que se hagan, para generar una adaptación. Si yo el método que habéis visto antes de las pelotas eh, y el método japonés, eh, no hay intensidad, no hay de alguna manera un volumen que pueda hacer un gasto energético que pueda influir a nivel metabólico en el, en el sistema muscular, sino que simplemente es una liberación miofascial, pues oye no va a haber un gasto energético importante y lo que te van a decir es oye tienes que seguir una alimentación adecuada ya, pero cómo genero capacidad de generar fuerza cómo genero masa muscular en el caso de que tenga que generar masa muscular, cómo voy a generar un estresor metabólico y un cambio a nivel de fibras musculares, por ejemplo, pues eso es imposible si yo hago este tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Y por eso yo, bueno, pues es una crítica. Es una crítica que, que, que os voy a enseñar mucho porque es que hay un montón, ¿vale? Es decir, que no es, sol, no es solo una. No es solo una persona. Decir, es que nos estamos encontrando, o sea, una noticia, es que nos encontramos miles. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo trabajo con temas de obesidad y temas de pérdida de peso, yo hago muchas búsquedas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que me vienen un montón de mensajes: que si el metabolismo, que si hazlo ha más rápido, por lo más lento, utiliza esta dieta. Luego, por ejemplo, claro, aquí me aparece otra marca que yo, bueno, pues fíjate, le estás dando incluso publicidad, pero yo digo batidos de batidos que, que sustitutivos, ahora hay otro que me aparece un montón que es una persona que dice, eh, no tienes tiempo para desayunar, que va así además con un gorro, que digo yo, pero ¿de dónde ha salido este hombre? Y dice, eh, pues tenemos la solución para ti, claro, pues la solución de la velocidad y la rapidez, prepárate todo lo que necesitas con estos batidos, y yo digo, madre mía, digo esto, se lo mandé a, a mi mujer que le encanta cocinar, que le encanta comer, y que, eh, que, que disfrutamos también de la alimentación, y yo decía, madre mía, macho, esto, ¿hacia dónde vamos, no?, y bueno, pues que, que entendáis que estos tres ejercicios no, son, no sirven para mucho y yo lo que muchas veces os digo que, que van a servir casi más. Eh, fijaros, si yo tuviera que elegir tres ejercicios o cuatro, que esto lo puse en un... en, un, en Instagram también. Y lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Vale, aquí. Si tu objetivo es mejorar la salud, no digo, no voy a decir que esto no se deba hacer porque a lo mejor es interesante para relajarnos, para empezar el día más tranquilos y demás, ¿vale? Ahora, para adelgazar rápido y en solo 10 minutos al día, sinceramente, yo eh, prefiero esto, ¿vale? Es decir, prefiero... Que tengáis unos ejercicios donde vamos a hacer unas sentadillas, o vamos a hacer una, un, un cool de bíceps, donde vamos a hacer un paseo lateral, con gomas, y siempre digo: oye, y si esto lo repetimos tres veces al día, durante cinco minutos, con escalas de esfuerzo percibido, entre el 6 y el 7, si puede ser, oye, pues mucho mejor. ¿Vale? Y esto va a ser mucho más beneficioso para tu salud. Eh, va a tener mucha más repercusión en tu metabolismo y cuidando también la alimentación que cualquier entrenamiento que hagas con una maldita pelota de teris. Que no significa que si tú tienes que hacer una, un tipo de liberación miofacial no sea buena. Yo no estoy diciendo eso, ¿vale? Estoy diciendo que el mensaje de adelgazar rápido y eh, en solo 10 minutos al día no se consigue con esto. No se consigue con esto, a menos que tengas una buena alimentación. Que estés haciendo una restricción calórica al fin y al cabo, y que estés utilizando estos ejercicios, pues para pasar un poco el tiempo en general, ¿vale? Y si alguno de vosotros, en serio, tiene algún tipo de literatura científica que hable de este tema, pues hombre, yo le agradezco que me lo mande y eh, seguimos hablando de ello, ¿vale? Y bueno, pues eh, ya para ir terminando, eh, yo tenía este artículo súper interesante también. Que habla del yoga. Yo en el curso muchas veces hablo de otros tipos de entrenamiento, ¿vale? Dentro de otros tipos de los hablo de los principales: entrenamiento de resistencia, de moderada a alta intensidad, hablo de entrenamiento de fuerza, hablo de entrenamiento combinado, y luego en los otros en otros tipos de entrenamiento hablamos de hipoxia intermitente, hablamos de entrenamiento excéntrico, hablamos de entrenamiento oclusivo eh, para personas con obesidad un poquito vamos vamos hablando un poquito y también hablamos de pues mindfulness eh, que es otro que no es yoga ya lo sé el yoga y bueno en el, el, el yoga pues eh, para muchas personas es una actividad que les puede gustar y yo sigo diciendo lo mismo si de manera transversal si nosotros hacemos nuestra actividad física total diaria es decir andamos nos movemos tenemos un gasto energético un poquito más eh, más elevado si le añadimos el yoga porque nos gusta encantados, ¿vale? Encantados de que lo hagamos. Y además hay diferentes tipos de yoga que pueden ser interesantes al principio, sobre todo al principio, porque pueden eh, generar una adaptación porque la persona está tan desentrenada que cualquier cosa que haga, pues le va a mejorar. ¿Vale? Y pues es una actividad social, una actividad también que, pues, que está muy relacionada con temas, pues eh, un poco más de relajación, de pues creencias en, en la eh, pues en que nos vamos a relajar y demás, y eso puede estar muy bien, ¿vale? Ahora, sigo diciendo que el entrenamiento de fuerza tiene que estar y el entrenamiento de resistencia tiene que estar en algún momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque posiblemente son. Los dos, las dos metodologías de entrenamiento que más nos van a ayudar a la salud por todo lo que ejercen a nivel eh, biomolecular, sobre todo por lo que generan, es decir, la contracción muscular, de alguna manera, está eh, generando esas erquinas que están mandando señales al músculo, a los huesos, al corazón, al sistema nervioso central, ¿vale? Y por otro lado. Eh, de alguna manera ese entrenamiento de resistencia lo que va a mejorar pues, es esa capacidad mitocondrial, va a mejorar la resistencia cardiovascular, el consumo de oxígeno que, no, que va a ser fundamental para nuestro día a día y nuestra vida. Es decir, a, mano, a menores niveles de consumo de oxígeno mayores riesgos de mortalidad y hay, y hay muchos estudios ya que trabajan sobre esto a menores niveles de fuerza también ocurre si el yoga nos está ayudando a tener unos niveles de fuerza iniciales interesantes genial pero luego siempre va a haber un momento siempre va a haber un momento en el que necesite, en el que necesitemos una carga alta que lo único que no lo va a poder generar posiblemente va a ser el, las barras con pesas las barras con unos discos Si yo quiero hacer una sentadilla con 80 kilos, pues oye, voy a tener que hacer un entrenamiento con barra, en sentadillas, en una jaula, para poder hacer esto. Y entonces en este artículo nos decía que por qué el yoga no era una actividad que solía elegirse por hombres, ¿no? Y que, que eh, y intentaban entender cuáles eran las principales barrera, barreras de participación. Y entonces, pues a mí me, hacía, me, me llamaba la atención, ¿no? Porque era, pues los hombres normalmente prefieren jugar a otros deportes, prefieren el gimnasio, no muestran un interés por el yoga, eh, es aburrido, o entienden que es, que es algo más femenino, algo de la mujer. Yo he hecho yoga, ¿vale? Yo he hecho aeroyoga, en concreto, una actividad que, que hice hace un año en Lanzarote. Y, y que, bueno, la gente que viváis allí, pues yo lo, os lo recomiendo también que, 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 os, que os animéis a poder hacer algún tipo de actividad de este sentido. Era una actividad muy interesante porque se, a, había ejercicios muy similares a los que se hacían con el TRX, ¿vale? Con el TRX y, eh, y había momentos donde se trabajaba la fuerza. Luego había muchos momentos de flexibilidad, muchos momentos donde hacías, pues, invertidas o hacías algún elementos donde tenías que trabajar la fuerza, ¿vale? Es para todo el mundo, no, yo realmente incluso eh, a mí me dolía muchísimo la espalda en cada una de las sesiones cuando salía de las sesiones de aeroyoga, y mucha mucho dolor en la espalda, pero dolor de dolor. Es decir, yo me podía hacer un entrenamiento de de fuerza de estar una hora y media entrenando con sentadillas, pérez de banca y demás. Y yo, y yo tenía mi, mi dolor muscular, pues mi adaptación y demás. Pero esto era una sensación de dolor, ¿vale? De dolor. Entonces, eh, bueno, pues tienes que ver cuál es tu actividad. ¿Es interesante en algunos momentos puntuales para una persona que quiere comenzar a hacer entrenamiento y quiere tener un grupo y quiere hacer una actividad que le puede llamar la, mal la atención? Podría ser, podría ser, ¿vale? Podría ser al inicio, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener que tener un ejercicio de fuerza que complemente este tipo de entrenamiento, ¿vale? Sonia dice que eh, hace tres saludos eh, al sol en pijama para activarme, por... claro, pues muy bien, es lo genial. Si hay hay rutinas de yoga muy interesantes que duran cinco o diez minutos, que mucha gente las utiliza al principio de la mañana o incluso por la noche. Mi mujer las hace por la noche. ¿Vale? Antes de acostarse, pues le viene bien, le, le relaja, es una forma de, de, pues, también de terminar el día donde estás reflexionando sobre lo que ha ocurrido. Oye, genial, si te puede, inter pero hay que entrenar otra cosa, ¿vale? Hay que hacer también tu actividad física total diaria, tiene que ser alta, es decir, tenemos que intentar movernos, tenemos que intentar cumplir con un mínimo, ¿vale? Eh, porque, eh, o sea, si algún día os voy a enseñar acelerometrías, si no las habéis visto ya, pero yo que trabajo con gente con, eh, con exceso de peso, o sea, hay mucha gente que cuando comienza nuestros. Eh, cuando empieza a trabajar con nosotros, está una media de 23, 22 horas en estado sedentario. Eso, mínimo, mínimo, deberíamos intentar bajarlo, bajarlo hasta 18, 19, ¿vale? Es decir. Que mínimo nos estemos moviendo un poco, ¿vale? es decir, que yo ahora mismo me levante, me active, me haga una sentadilla, me vaya a mover me durante 10, 15 minutos, porque es que 22 o 23 horas significa que estoy en esta posición durante todo el día, tumbado, sentado, desayunando, me voy en coche, me siento, me voy a comer, estoy sentado, incluso puede que, sea que esté comiendo delante del ordenador. Me voy, me voy a casa, preparo la cena, me tumbo, me veo una peli y me, y me duermo. Ese, eso es una de las principales causas de tener un gasto energético muy bajito. Es decir, si eso lo ampliamos, genial. Ahora, ¿lo podemos ampliar también haciendo yoga? Genial. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio no tiene que ser solo una activación eh, a nivel neuromuscular, ¿vale? Es decir, que intentemos generar... Esa sensación metabólica o ese cambio mecánico en las fibras, en las fibras musculares, sino que además, pues oye, que tiene un componente de grupo, un componente de eh, comienzo del día, eh, vamos a dar gracias para. Es, y eso es, yo creo que eso es importante, porque somos muy afortunados. Yo, por lo menos, me siento muy afortunado, y hay ejercicios que te ayudan también, son, tienen esos valores y pueden ser muy interesantes. Y sigo diciendo, vale, lo quieres hacer, hazlo al día, comienza el día con esa activación, muévete y luego, por la tarde, haz algún tipo de entrenamiento. Que puede ser pues, un entrenamiento de resistencia, pues de moderada intensidad o de alta intensidad. Siempre que sea de alta intensidad, pues vamos a tener unos beneficios un poquito mayores en, en, en siempre y cuando no tengas algún tipo de patología, es decir, siempre y cuando. Eh, pues no tengas ningún tipo de alteración, ya lo pondré también, porque pues tengas un problema cardíaco, que tengas algún tipo de lesión, que, hayas, eh, que tengas eh, fatiga o dolor en el pecho, que haya gente en tu familia a lo mejor que haya tenido un infarto de miocardio antes de los 50 años, todo eso hay que valorarlo. Y todo eso, por eso se hace un parque se hace una valoración inicial, para trabajar la intensidad. Pero si tú estás bien físicamente, te encuentras cómodo, sería muy interesante hacer ese tipo de intensidades y luego por supuesto el entrenamiento de fuerza que podemos hacerlo dos días. Yo el entrenamiento de fuerza ahora mismo o ahora mismo en este momento eh, hago tres días a la semana y luego intento hacer un día pues, de salir a correr y todos los días lo que sí es que tengo mucha actividad del día a día, porque con los perros pues hago casi dos, dos horas, dos horas y media todos los días a andar, intento andar a una velocidad alta, con pues man, más o menos la alimentación. A mí pues me gusta comer, pues vamos comiendo, nos mantenemos en un, en, un, en un peso que nosotros sabemos y que controlamos más o menos y que también como sabemos que tampoco es tan importante, lo importante es que yo tenga movilidad, que yo pueda... Eh, tener que, que tenga fuerza, que me, que me encuentre cómodo, ¿no? Y al final, pues eso, el entrenamiento de fuerza, pues si sí puede ser tres días a la semana, genial. Ahora sí que lo que estoy haciendo, por ejemplo, es incluir eh, en todos los días, pues durante, como por ejemplo, yo, yo trabajo por bloques. Que trabajo un primer bloque por la mañana, saco a los perros, otro bloque por la. Eh, antes de comer, comemos, otro bloque por la tarde, saco a los perros, y ya si sí quiero pues, hoy hacer un, un Twitch con vosotros, eh, pues bueno, pues eso ya lo que me apetezca, ¿vale? Porque la verdad es que me gusta, me lo paso bien, eh, quiero, me hace reflexionar sobre cosas, me. me, me me hace estructurarme un poco el pensamiento y luego pues oye, porque conozco mucha gente que es súper interesante a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, en esos bloques lo que me interesa es antes de comenzar, pues hacer una serie de ejercicios de fuerza, antes de comenzar. Y luego lo que voy a intentar es introducir justo al después de, cuando termine el bloque, hacer otro, ¿vale? Entonces, casi todos los días lo que voy a tener son bloques de ejercicio de fuerza que van a ser pequeños, pero que van a dar un pequeño estímulo y que todos los días voy a trabajar algo, ¿vale? Entonces, esa va a ser un poco lo que voy a empezar a hacer a partir de la semana que viene. Por si os da ideas, ¿vale? Por si os da ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que hay que hacer es intentar estructurarse un poco el día y ver dentro de tus bloques cómo podemos hacerlo. Si yo, como yo sé que tres días mínimo tengo entrenamiento, ahora vamos a intentar ampliarlo un poquito con pequeñas dosis, pequeñas dosis de este tipo de ejercicio donde queremos generar un estímulo porque. Cuando estoy trabajando, pues en muchos casos estoy sentado. Hay otros que por suerte me puedo mover y estamos trabajando, pero, pero oye, en la mayoría, hay mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, eso es una de las maneras de activarse. Y bueno, pues por hoy sería todo esto. Ya llevamos una hora. No sé qué tal. Eh, ahora mismo hay 11, 11 personas. Eh, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. ¿Queréis comentar alguna cosilla por el chat? Sé que va con un poquito de retraso. Mientras tanto, eh, también comentaros que, que bueno, pues que vamos a hacer es, eso que os he comentado antes. Es voy en, aquí en Twitch hay una cosa que se llama raid que yo no lo he hecho nunca en mi vida, que es, pues simplemente pongo, tengo que poner en el chat raid. Eh, hay una como una cuenta atrás y, y os mando al, al al Twitch de FISAC, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo voy a hacer eso, simplemente para probar un poco cómo funciona, eh, cómo sirve. También vosotros así conocéis a, a la gente de FISAC y, y desde aquí, pues daros, la, la, daros las gracias. Es decir, voy a, voy a ponerlo, a ver, eh, vamos a ver. Y si tenéis preguntas o queréis hablar de alguna cosa, pues genial, ¿vale? A no ver sé si lo he hecho bien. A ver. Me pone que no es válido el nombre. Bueno, pues entonces a ver un momentito porque puede ser que es que no le haya puesto bien el nombre del, de ellos. A ver. Ir escribiendo si queréis alguna cosita. Yo sigo aquí un poquillo. Ah, vale, porque tendré que ponerlo. Tendré que ponerlo todo perfecto, me imagino. Vale. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Me pone que el, el usuario es inválido. Que no, no funciona. Bueno, pues nada. Pues no me ha funcionado. Ya veremos a ver cómo, cómo, cómo hay que hacer esto. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha, os ha gustado? Eh, ¿De qué temas queréis que, que hablemos? Sonia ya ha estado dos veces por aquí, ¿no? ¿De qué te gustaría que hablásemos? Yo tengo varios temas ahí guardados. Algunos van a ser más profesionales, otros un poquito menos, ¿vale? Yo voy a, este es un canal como de difusión. Tampoco quiero que sea. Alguna vez pues, vamos a ver, vamos a hablar de algún artículo que me interesa, sobre todo pues para ver y explicar un poquito eh, cómo hay que leerlo, cómo qué, qué, podemos, qué conclusiones podemos sacar, por ejemplo con entrenamientos de alta intensidad, ¿vale? O sea que genial. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Que lo que yo no sé es quién está. O sea, es decir, yo, no, yo sé que hay, ahora mismo hay ocho, hay, hay ocho personas, hemos llegado a ser 11, 12 durante el directo, pero ahora mismo no te sé decir eh, quién es quién, quién está. Pero bueno, no pasa nada. Si queréis, pues podéis preguntar o podéis hacer lo que queráis. Y, y o dejarme un mensaje, o por Instagram, o por lo que queráis, para que la próxima semana pues trabajemos y veamos un poquito cómo, cómo, qué temas podemos sacar. Casi siempre voy a sacar un tema de alguna noticia que he leído que, que es un, un mito o falso que me llama la atención y que es una mentira. Eh, luego por otro lado sacaremos algún artículo interesante, algo de entrenamiento y bueno pues si tenemos algún podcast pues a lo mejor hablamos de alguna parte como hemos hecho hoy que yo creo que también es interesante. Eh, seguramente esta semana o la que viene pues intentaré también hacer con el vídeo de Mara ir hablando un poquito y, y bueno pues cualquier cosita eh, pues eh, vamos hablando. No te preocupes Sonia, me pones que te has perdido el principio nada, si esto ya sabéis que es, si queréis entrar genial. Eh, para mí es un placer poder estar con vosotros. Luego lo puedes ver también. Eh, o sea, que esto es, un, esto es una prueba también con un canal eh, que, que yo quiero tener para ver cómo funciona. Y, y quiero probar, ¿sabes? Sobre todo quiero... Me parece súper interesante, ¿eh? eh Mako dice, por ejemplo, yo igual. Eh, he pillado el directo tarde. Muchas gracias por tu trabajo. ¿No? Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y y de verdad que para mí que para mí esto es un, un verdadero placer estar con, con todos vosotros si es que a ver vamos a ver si es que para mí el, el poder hablar con gente de, otro, de, de pues que esté dedicado al entrenamiento a la nutrición a la farmacología eh, que podamos ver incluso pues eso que haya más gente en el, en el canal donde o en Twitch donde se pueda aprender pues para mí es genial es decir que yo hay hay pocos somos pocos todavía, pero yo creo que esto va a ir poquito a poco. También va. Necesitamos un poco que la gente sepa configurarlo. Es que no es fácil. O sea, yo siempre digo que el Twitch tiene su, las barreras de entrada. que son que hay que saber configurarlo, que hay que transmitir todos los días. O sea, bueno, cuando. O sea, que hay que tener un calendario. Eh, que hay que ser. Pues eso, pues muy persistente. Aquí, por ejemplo, World well Fitness, que yo creo que ya no está, pues es una máquina. Si está casi todos los días metiendo, metiendo vídeos, entonces también hay que ver un poco si te sirve, si se genera una comunidad, si no se genera. A mí me sirve todo esto, porque para luego lo podemos en YouTube, hacemos trocitos, eh, que, que, que hayan quedado más interesantes. También pensar que esto al ser directo, pues a veces cuesta más. Pero eso también me expone, eso también me expone, a mí me ayuda también a, a hacer un trabajo de comunicación, de hablar más lento, de explicar las cosas un poquito mejor. También es, es un canal que te ayuda a estar más relajado. Puede ser, no, pu no tienes que ser tan, eh, ¿cómo así decirlo? tan profesional, por así decirlo, que, que podemos hablar como con Adri, nos echamos una risa. Pues oye, que van a estar aquí nuestros padres viéndonos. Pues sí, pues, pues nos echamos unas risas porque nosotros en el fondo somos así, ¿vale? O sea, es decir, que a lo mejor en el canal se... hay mucha gente que a mí me dice Javi, es que tú eres muy serio. Digo, pues yo qué sé, yo intento... Cuando doy clase a veces yo, yo, yo lo vivo mucho, pero no quiero tampoco que penséis que soy aquí súper estricto y demás. Yo soy una persona que me gusta mucho estudiar, que me gusta mucho conocer a la gente, que me gusta aprender y, y que me lo paso muy bien haciendo este tipo de cosas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos y, y nos vemos. Que vaya todo muy bien, que tengáis muy buen comienzo de semana. Y espero que el lunes de la semana que viene nos veamos. Y si queréis alguna pregunta, pues eh, la ponéis en Instagram o, o, o en otras redes sociales. Recordad que el, dentro, el día 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física. Y ahí sí que quiero hacer un directo con un compañero que, que ya me ha dicho que sí que, que quiere, pero no le he dicho el día todavía. Pero yo creo que si no trabaja o tiene un huequecillo, seguramente podamos. Y tengo muchas ganas de hacerlo. Así que muchas gracias a todos. A Sonia, a Mako, a Well Fitness, que estéis por aquí, que habéis escrito. Yo creo que aquí ha, también a... A ver, el nombre. Por aquí había otro compañero. Neo Arenas 15, desde Colombia. Muchísimas gracias también por estar aquí. Y, y bueno, y al resto que lo veáis de manera pues offline. Eh, nos vamos y que tengáis muy buena semana. Chao.